Algunos tipos de maquinaria pesada son usados únicamente en determinadas épocas. Por ejemplo, las fumigadoras se usan normalmente durante la primavera y el otoño. Las selladoras de grietas trabajan durante los meses fríos. Las podadoras o pasteras se usan durante la temporada de crecimiento. Pero los camiones con volcadora o de volteo trabajan todo el año. Usted sabe lo importante que es realizar inspecciones y los servicios diarios para mantener nuestros camiones en buenas condiciones. Además del mantenimiento diario, existen otros tipos de inspecciones y servicios que deben ser realizados periódicamente. Este tipo de mantenimiento preventivo, el cual realiza el operador, lo llamamos mantenimiento preventivo A, o MPA. También existe un mantenimiento preventivo al que llamaremos MPB, el cual es realizado por el operador o en el taller. Este programa cubre el MPA de camiones con volcadora. También hablaremos brevemente del MPB. Y como repaso, también hablaremos sobre el procedimiento a seguir para realizar la inspección diaria. Usted verá que cada vez que realice el MPA, también debe realizar la inspección diaria. Y que cada vez que realice el MPB, también debe realizar el MPA y la inspección diaria. Es muy importante que usted conozca en detalle el manual de mantenimiento de su camión. Así que recuerde que debe llevar un registro de horas de uso y o del kilometraje de su camión para asegurarse de realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo que especifica el manual. Este tipo de manual describe el MPA en términos de lo que se debe cambiar: revisar, lubricar, dar servicio e inspeccionar. Veamos ahora el procedimiento en detalle. Empezando con lo que se debe cambiar. Estos son el aceite del motor y el filtro de aceite. Se comienza colocando su camión sobre la fosa del taller. Aquí se usarán camiones de doble eje para mostrar los procedimientos, los cuales son también aplicables a camiones de eje simple. Debe comenzar el MPA quitando el tapón de drenaje para que salga el aceite. Asegúrese de tener un recipiente suficientemente grande para recolectar el aceite, más de 38 litros para este camión, y acuérdese de tomar una muestra de aceite para mandarla a analizar. Mientras se drena el aceite, quite el filtro de aceite. Este camión de doble eje tiene dos filtros. El filtro principal y un filtro secundario para partículas muy finas. Su trabajo consiste en reemplazar ambos filtros con unos nuevos. Así que empiece aflojando la parte superior del filtro secundario.
asegúrese de colocar un recipiente por debajo, porque algo de aceite se va a derramar. Y luego abra la válvula localizada debajo del compartimiento del filtro para permitir que salga el aceite usado. Esta operación suele ser un tanto sucia, así que vaya limpiando mientras la va realizando. Mientras el aceite continúa drenando, quite el filtro y deshágase de él. Antes de colocar el filtro nuevo, deje drenar todo el aceite. En lo que se termina de drenar el aceite, afloje y saque el filtro principal. Esté preparado porque en este trabajo también se derramará aceite. Cuando el aceite del filtro secundario se haya drenado completamente, limpie el tazón del filtro por dentro. Coloque el filtro nuevo. Coloque la tapa. Y apriétela. Ahora regresamos al filtro principal. Aplique grasa a la junta del filtro nuevo. Existen tres razones para hacer esto. La grasa hace que el filtro se ajuste al asiento. Ayuda a sellar mejor el filtro. Y facilita la quitada del filtro en el próximo cambio. Limpie el asiento del filtro. Lo que aquí se desea es que el filtro quede bien fijo y que no se le meta la suciedad. Ahora coloque el filtro nuevo. Inicialmente, enrósquelo con la mano y luego use una llave de filtro para apretarlo. Ahora que se han cambiado los filtros y que el aceite del motor se ha drenado completamente, añada el aceite nuevo. Por supuesto, asegúrese de añadir la cantidad y el tipo de aceite correcto. Una vez que haya colocado el aceite, utilice la varilla para revisar el nivel tal como lo hace normalmente. Ahora que ya cambió el aceite del motor y los filtros, es hora de revisar otras cosas. Los motores turboalimentados. Las bandas o correas. El líquido de enfriamiento o refrigerante. La transmisión. El diferencial y la dirección hidráulica. En camiones con motores turboalimentados, inspeccione las mangueras y abrazaderas. ¿Están las mangueras en buen estado? ¿Existen agujeros o rajaduras? ¿Están las abrazaderas apretadas y en el lugar apropiado? Inspeccione cada parte cuidadosamente. Ahora inspeccione las bandas o correas. Es importante que éstas tengan la tensión adecuada. Estas deben tener un poco de juego, pero no demasiado. Si algunas se encuentran sueltas o flojas, ajústelas. También debe de preocuparse por el estado de las bandas o correas. Si las bandas están desgastadas o con rajaduras, estas deben ser reemplazadas inmediatamente. No espere a que se dañen más o que se rompan. Ahora veamos el líquido de enfriamiento o refrigerante. Este camión tiene un tanque de rebose con una ventanilla o indicador para ver el nivel del líquido. Si el nivel es bajo, añada más líquido de enfriamiento. En algunos camiones, el nivel de líquido se revisa directamente en el radiador. También inspeccione la tapa del radiador. Y si la junta está gastada, reemplácela. Ahora veamos la transmisión. Aquí necesita revisar el nivel de aceite de la transmisión, ubicada debajo del camión. Quite el tapón y revise el nivel introduciendo el dedo. Si no siente aceite en la parte superior, agregue más. A continuación, el nivel de aceite en el diferencial. Otra vez, remueva el tapón. Aquí el aceite se escapa debido a que hay un poco de aire en el sistema.
Ahora regrese al compartimiento del motor. Revise el nivel de aceite de la dirección hidráulica. E inspeccione las mangueras y abrazaderas del sistema de la dirección. Asegúrese de que las mangueras estén en buenas condiciones y que las conexiones estén apretadas. Bien, ahora la lubricación. Lubrique el chasis, las bisagras, los seguros de las puertas, la flecha y las juntas. El chasis debe ser lubricado cada 50 horas. Esto es más frecuente de lo que se realiza el MPA. Tendrá que levantar la caja volcadora o de volteo para alcanzar muchas de las juntas, así que recuerde bloquearla para que no se caiga. Use los dispositivos de seguridad del camión o coloque un bloque grande de madera. Al lubricar, usted debe poner lubricante solo en las juntas, tratando de no ensuciar otras partes. Así que limpie cada junta con un trapo limpio antes de lubricarlas. Aplique la cantidad correcta de lubricante, suficiente para llenar la junta, y luego limpie el exceso. El lubricante fuera de las juntas atraerá el polvo que puede meterse dentro de ellas. Lubrique todas las juntas tal como se indica en el manual de mantenimiento de su camión. Cuando termine de lubricar, dé servicio al filtro de aire y a la batería. Quite el filtro de aire usado y deshágase de él. Limpie adentro del compartimiento del filtro y la tapa. Luego, coloque un filtro nuevo. Y coloque de nuevo la tapa. Este es un procedimiento sencillo, pero el aire limpio es vital para el motor del camión. Pasemos a la batería. Este también es un paso importante. La batería puede encontrarse en el compartimiento del motor, detrás de la cabina o al costado del camión. Principalmente hay que hacer dos cosas: limpiar las terminales y agregar agua. Primero, remueva la tapa. Cepille la parte superior de la batería y límpiela con agua. Si las terminales tienen corrosión, póngales bicarbonato de sodio. Cepíllelas y agregue agua para que el bicarbonato empiece a actuar. Deje que la solución reaccione por unos minutos. Luego cepille las terminales y limpie la parte superior con agua. Para prevenir la corrosión, debe cubrir las terminales con una capa de grasa, pero primero séquelas para que la grasa se adhiera. Luego aplique suficiente grasa para cubrir completamente cada terminal. Ahora quite cada tapa de la batería y vea el nivel del agua. El agua debe solamente cubrir los anillos dentro de la batería. Agregue agua si es necesario. En baterías que no requieren mantenimiento, no se agrega agua, pero sí se deben inspeccionar las terminales y limpiar la parte superior de la batería. Ahora inspeccione lo siguiente: el sistema de entrada de aire, el sistema de escape y las llantas. Busque si hay fugas o pérdidas en el sistema de entrada de aire, o agujeros, abrazaderas sueltas o cualquier otro problema. Luego apriete las abrazaderas sueltas y repare cualquier problema que encuentre. Si encuentra algún problema que no puede reparar, repórtelo a su supervisor.
También revise si hay fugas o pérdidas en el sistema de escape. Ahora veamos las ruedas. Revise que la presión sea la adecuada. Pegarle a las llantas con un martillo cuando usted sabe interpretar los sonidos es un buen método aproximado para revisar la presión. Si a las llantas les falta aire, los golpes tendrán un sonido más grave o seco. Pero para revisar la presión con exactitud, use un medidor de presión. Agregue o saque aire según sea necesario. Inspeccione los dados. Todos deben estar apretados. Fíjese en las condiciones de las llantas. Busque cortadas, roturas y partes desgastadas en toda la llanta. Como se dijo anteriormente, usted debe realizar todo lo que normalmente abarca la inspección diaria cuando se realiza el MPA. Camine alrededor del camión e inspeccione otras cosas que todavía no ha revisado. Busque fugas o pérdidas, piezas sueltas y partes dañadas. Esta cortada o tajo en la manguera puede ocasionar una falla en el sistema hidráulico de la caja volcadora, así que arréglela de una vez. ¿Funcionan todas las luces? Si no es así, arréglelas enseguida. Limpie el parabrisas y los espejos. También mantenga los faros delanteros limpios. Y llene el tanque de líquido limpia parabrisas antes de salir. Estos pasos cubren el MPA, pero como se dijo al principio del programa, cubriremos el MPB brevemente. El MPB lo puede realizar el operador o en el taller, y se debe efectuar por lo menos anualmente. Para realizar el MPB, se deben rotar las llantas y equiparé las llantas gemelas. Se deben revisar los instrumentos y medidores del tablero para asegurarse de que funcionen bien y que den las lecturas correctas. También inspeccione todas las luces y reflectores. Asegúrese de que estén en su lugar y que estén funcionando. Inspeccione el sistema de frenos de aire por si tiene alguna pérdida. Engrase los baleros de las ruedas delanteras con lubricante y revise los sellos de grasa de las demás ruedas. Dé servicio al filtro del combustible, al limpiador de aire del motor y al filtro de aire en la transmisión. Finalmente, tome muestras del aceite de la transmisión y del diferencial. Coloque las muestras en sus recipientes apropiados, márquelos y mándelos a analizar. Con esto terminamos este programa de mantenimiento preventivo de camiones con volcadora o de volteo. No se puede ignorar el hecho de que el éxito de los trabajos de mantenimiento de las carreteras depende mucho de estos camiones. Estos se usan en todas las épocas y en casi todos los trabajos. La operación y el mantenimiento preventivo adecuado de su camión contribuye al prestigio de Vialidad Nacional, permitiéndonos mejorar el estado de la red de carreteras en general.